Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie, podemos decir, de LEGO. LEGO Batman 3, más allá de Gotham. Vamos a configurar las opciones. Sí, jugar. Vamos a empezar una nueva partida. La verdad es que me gustan mucho los juegos de LEGO. No he traído ninguno en mi canal, creo, pero he jugado a varios. Y la verdad es que me gustan bastante, son muy graciosos. Y bueno, ha salido el Batman 3. Y vamos a ver cómo está. La función de tu guardado será ahora la partida número 1. Perfecto. A ver qué pasa en esta gran aventura. Pues siniestro. El miedo será cosa de todo. Pero el amor. Anda, mira. El amor no detendrá a ese monstruo que se siente toda mi furia. Madre mía. Siempre tan enfadado, Atrocitus. ¡Saint Walker! ¡Ayúdame! ¡Saint Walker, por favor! El poder de mi anillo es el de la esperanza. Pero solo puede ayudar a un linterna verde. Oh, adoro a Calvamen. Madre mía, hay que montar un momento, ¿eh? Os superamos en número con mucho. Di, ¿para qué nos has traído aquí? Para cosas, por eso estoy aquí. Indigo, quítame eso de encima. Lo entiendo perfectamente, Larfleeze. Pero no te hemos traído hasta aquí. Un momento. Si ninguno de nosotros es responsable de traernos hasta aquí, ¿quién ha sido? He sido yo. ¡Wow! Brainiac. El cabezón. Y aquí entra en acción nuestro héroe, Batman. Espero que se me escuche bien. Anda, mira. Mini Batman es. ¿Seguro que Killer Croc vino por aquí, Batman? Entró en la oficina del registro de la ciudad justo por ahí. Y después almorzó justo aquí. Vale, guay. ¿Seguro que es buena idea seguir a Killer Croc por las alcantarillas? Vamos a ver los controles. Vamos a descubrir lo que se propone. Vamos. Sabéis que estos juegos de LEGO básicamente son así, a ver. Para saltar. Vale, la B, con la B hacemos. Ahora estamos ítem, objetos. ¿Qué hago? No sé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Vale, aquí. Vale, con la B es el garfio. Con la A se salta. Vale. ¿Y con esto interactuamos? Batman. ¡Coño! ¡Soy yo, Batmito! Tu fan número uno de todo el universo. He decidido acompañarte para ayudarte. Esto va a ser increíble. A ver, vamos por el villano Killer Croc. Usa X para destrozar los objetos de LEGO y encontrar algo que podamos usar para atravesar ese muro. A ver, con X pegamos, ¿no? Destrozamos esto. Y ahora aquí pues habrá que hacer algo. Voy a quitarle un poco de voz al juego. Hombre, sin música no, pero... pero un poquito menos música, ¿no? Porque no veas si la música esta épica te revienta la cabeza. Bueno, quizás me he pasado un poco. Pongámoslo al 3. Ahí. A ver. Voy a probar los controles. Esto que hace, nada. Ah, mira, con esto cambia Robin, chaval. Brutal. A ver. Con esto no hago nada. ¡Wow! Mira cómo nado. Pillamos aquí. Pues eso, casi todos los juegos de LEGO es básicamente así. Vas pillándote piececita. Y tienes que ir construyendo cositas. ¡Eh! ¡Que te cae! Y vas pillándote cosas, vas construyendo lo que sea que te vaya saliendo. Mira, aquí por ejemplo creo que podemos construir algo. ¿No? A ver.
Pues no, parece que no, pero bueno, ya llegará el momento en el que construyamos cosas. Y vamos a... Madre mía, es que picas, estás hoy que no das una, ¿eh? Voy a intentar pillar todas las de estos posibles. Seguimos para arriba otra vez. Ahí. A ver, más piezas necesitamos. ¿Y aquí qué hacemos? Vale, hemos abierto la compuerta del agua. Y ahora creo que podemos acceder al carrito este de piezas que había aquí abajo. ¿Eso se puede partir? Oh, también. Vale, 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 eso no lo sabía. Eso sí que no lo sabía. Pues vamos a partirlo. Que de aquí construimos algo seguro. Mantén pulsado B para construir objetos con los ladrillos de Lego que dan salticos. Pues a ver. ¡Construyamos a una velocidad increíble! ¡Ole! ¿Aquí qué tenemos? A ver. En serio, dime, ¿qué harías tú sin mí? Vale. Necesitamos que vea a Robin para hacer algo, pero... para esto. Traje de protección. Desbloqueado. ¡Wow! Es una máquina, tío. El traje de protección de Robin se puede usar para recoger los ladrillos pequeños de Legos rojos, amarillos y verdes. Robin puede colocar cualquier ladrillo que ha recogido con su traje de protección en esta máquina. Acercamos a ella y entiendo pulsado B. Vale. Vamos a recoger todos estos ladrillos. Vale, también puedo chupar aquí esto. No, eso no. Ah, bueno, vale, pues sí. Vamos a recoger todas las piezas que podamos. Y ahora las metemos ahí. ¡Pero a mí! Mira la rata, parece mojoncillo. Creo que ya ni más, ¿no? Pues no. O para adentro. Sí, mira, hay que meter tres más. Perfecto. Y nos ha dado esta máquina que es rara. Llevamos todas las piecitas estas. Todas las moneditas. A ver qué hacemos aquí. Ve, 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 ve. ¡Ah, no me he equivocado todo! Esta máquina cara. ¡Toma, misilazo! ¡Toma, otro! A ver, una pieza lupa. A ver qué hace. Batman traje sensor. Batman tiene evoluciona, ¿eh? ¿Con esto qué hago? El traje sensor de Batman se puede usar para revelar los objetos de Lego ocultos. Pulsa B para usarlo. A ver. No lo he pillado todavía muy bien. Bueno, a ver, sí, sé lo que hace, pero... A ver, vamos a irnos hacia atrás. A ver si aquí hay... Toma, le he dado a mi compañero. A ver si aquí hay algún oculto. Ah, pues mira. Aquí... Ah, no, esto me dice que tengo que usarlo con Robin. A ver. Vamos a buscar a ver si hay alguna pieza oculta. Parece que aquí no hay. Y parece que no puedo saltar. Vale, ya. A ver, por aquí tiene que haber por algún sitio, porque... No me deja hacer otra cosa que no sea... Pero no, no lo veo, ¿eh? No sé qué hay que hacer, la verdad. A ver... ¿Eso? ¿Eso tengo que hacer? Me cago en ese. Yo estaba buscando algo que esté escondido, macho, no... A ver. Batman puede usar su traje sensor para ver a través de algunos muros de Lego verdes. Como este. Entiendo, esto hay que ponerlo bien, en condiciones. Así. Así. Y así.
Creo que esto así está bien ya, ¿no? Llegará. Sí. Y por aquí. Sí, así está bien. Pequeño puzzle que le tenemos por ahí. ¿Lo lograste? Sí, joder. Perfecto. Ya le vamos pillando aquí a las mecánicas. Y todo esto para mí. A ver, aquí hay algo oculto. Pues no. Quiero ir destruyendo todas las piececillas que veamos porque nos dan puntillos. Supongo que eso es bueno. El traje debería protegerte del fango tóxico, Robin. Vale, pero tú me pagas la tintorería. Vamos a ver. El traje de protección de Robin debería protegerlo contra los arcos tóxicos verdes. Vale, pues por eso solamente podéis Robin. Pero por aquí creo que... vale, tengo que ir con cuidado porque hay por todos sitios. Está pegajoso, Batman. Por ahí no se puede pillar. No se puede coger porque nos quemamos. No hay traje de protección que valga. Pero por aquí sí que podemos. Esto todavía sigue como la última vez que nos enfrentamos a Joker. Cuánta destrucción sin sentido la de aquel día. A ver. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ahí, ahí. Y hay que llegar ahí arriba. A ver. Así no. Así no llego a ningún sitio. Dice que tengo que usar aquí a Batman. Pero Batman no llega allí, hermano del poder. Hay que cerrar aquí ahí esto. O hacer cualquier cosilla. A ver. A ver qué podemos liar. ¿Se puede coger? ¿Un casual? ¿Habrá algún secretillo? Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cara! ¡Ahora no llegas! ¡Ay, cara, no llegas! ¡Ay, cara, no llegas! ¡Que te has quedado ahí atorado! Sí, llegamos, sí llegamos. Hay que una escalera porque el juego sabía que yo iba a hacer esa tontería. A ver. Pensemos. ¿Me da alguna pista? No, no me da pista. Algo habrá que hacer. A ver. Por aquí. No, si yo sé que te... eso tengo que quitarlo, pero... ¡Ah! Vale. No sabía que tiraba... que tiraba cositas. Pues para adentro. Pues no para adentro. A ver, ¿qué hago aquí? Madre mía, es que soy lo más tonto del mundo, ¿eh? ¿Qué hago aquí yo? No hago nada. Tengo que bajar la escalera esta de aquí, puede ser. Así. Pues puede ser que no, puede ser que no. Por aquí podemos coger. A ver si encontramos algo. Parece que no tampoco. A ver, creo que tiene que ser algo de aquí. Algo de esto tiene que... tiene que ser por fuerza. Pero no, no sé el qué. Aquí tiene que venir Batman. Pero Batman no puede pasar por... esto pegajoso. Pensemos. Es que si esto saltara muchísimo... pues mira, pues llega. Pero es que no llega ahí, vamos, ni queriendo. Quizás... a ver si salgo. A ver si salgo, ¿eh? Haga sus apuestas. Ahora. ¿Algo de esto aquí? ¿Va a subir el nivel del agua o algo? No, no, pero mira, rompo. A ver, voy a terminar de romper, lo mismo puedo construir algo. Por romper que no quede. Mira, ya decía yo que... ya decía yo que algunas cosas de estas
Ahí hay que ir trasteando. Perfecto. Cuando veamos algo pegando saltito, significa que podemos usarlo para hacer algo. Si dejamos pulsar el botón de construcción. Esto vamos a reventarlo porque pueden salir piezas de construcción. A ver, aquí arriba hay algo que hacer aquí arriba con esto. No sé el qué todavía, pero algo seguramente habrá que hacer. ¿Así no se puede destruir más? No. Con eso cerramos ese fuego. Y con este cerramos ese. Perfecto. Ahora Batman sí puede pasar por ahí. Oh, pero esto dura un... ¡Oh, Batman que ya está aquí! ¡Madre mía! Es una máquina. A ver, Batman. Que se pierden estas cosas. Este bate dorado. Vuelve para nada, ¿no? Cuando me acerco me pone que... Uy, que le doy a Robin. Vamos a ir por aquí. Bueno, me voy a coger estas dos cositas. Porque hay otro bate dorado. Pero no puedo destruirlo. Pero falta algo para destruirlo, seguramente. Vamos para arriba. Aquí estaban los murciélagos. Ahí estamos. ¿Haces eso, Batman? Sí, haces eso, pero ¿qué? Ahí hay algo, vale. Vale, lo hemos descubierto. ¡Lo hemos descubierto! El tren se va al garete. Supongo que no pasa nada por un poco más. Vamos, sigamos. Pues sí, pues no pasa nada por un poco más, Robin. Y vamos para acá. Pero ahí algo con las tuberías esas habría que hacer, ¿eh? Tengo por aquí. Vamos a intentar pillar. ¡Ay! ¡Ay, que puedo planear! ¡Puedo planear! No lo sabía. Pero ya lo sabemos. Aquí tiene que venir nuestro amigo Robin. Porque si no, nos calienta la cabeza. Ah, mira, aquí se puede construir algo. Ah, mira qué guay. Para poder ir de un sitio para otro, ¿no? ¡Oh! ¡Mola! A ver. ¿Qué hacemos por aquí? Vale, con el agua limpiamos los residuos. Ahora puede pasar Batman. Pero ahí arriba aún ha quedado algo, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? No. Mira, allí hay algo. ¿Podré llegar? ¿Lo intentamos? ¡Oh, sí! Hemos llegado. ¿Aquí hay algo... algo raro? No. Pero ahora de aquí, ¿cómo salimos? El truco del almendruco, ¿no? De nuevo. ¡Oh, no! Otro bate de oro. Aquí hay tiburones, chaval. A ver, amigo, ¿qué te ha pasado? ¿Te pato? ¿Te pato? Yo pato gratis, ¿eh? Adam West. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Adam West de la tele. ¿Podrías echarme una mano? A ver, ¿cómo te es una mano, hermano? Me mata el tiburón, ¿eh? No, pero vamos. Ah, por mí ha venido. Vamos a intentar ir para arriba. Madre mía, se hemos ido lejos. Nah, estamos aquí cerca. Y a ver qué tenemos que hacer ahora. Creo que hay que coger por aquí. ¡Oh, madre mía! Estoy tontete, ¿eh?
Este que parece un delfín. A ver. Poco a poco. Yo sé que me cuesta, pero... Sé que me cuesta, ¿vale? Pero lo conseguiré. Venga, Batman. Con tus ojos ahí. ¿Dónde vas, Robin? ¿Dónde vas, Robin? No, no te cicles, Robin. ¿Ves a Batman tirándose de una alcantarilla y tú te tiras? Así nunca vas a ser un superhéroe, Robin. Siempre vas a ser el mierda de Robin. Pa' adentro. A ver qué hay por aquí. Escalerillas. Antes por aquí vamos a pillar todo esto. Vamos a partir de este cajón. Ya te he visto, Adam West, tranquilo. Si como poder se puede. Vamos a partir esto. Yo creo que con estas piezas de aquí, seguramente. Seguramente algo podremos construir, digo yo. A ver. Estas cajas tienen ahí brillito por dentro. Ahí está, significa que tienen pieza. No. Que te ciclas, Batman. Lo que quiero es que... Batman. Quiero que construyas. Eso es. ¡Hala! Cerradura done. Pero aún creo que no vamos a salir. Bueno, no. Esto no es para salir. Creo que esto es para partirlo. Pero voy a explorar por aquí un poquitillo. Que todavía queda... cajita. ¡Uy! Es que al Robin lo cojo y le pongo la cabeza como, vamos, como un bombo. ¿Ese quién es? Este es el que se convierte en lagarto, ¿no? Pero ¿cómo ayudamos a Adam West de la tele? Vamos a ver. ¿Cómo te ayudamos, Adam West? ¿Qué quieres de mí, Adam West? No, dice que hay nada por aquí secreto. A ver, Robin. Parte esto. Y seguro que hay algo, porque esto estaba aquí puesto muy estratégicamente. Pero nada, Batman. Por aquí no se puede agarrar uno, ¿no? Parece que sí, pero no. Pues vámonos. Vamos a poner la carta. Me queda uno de vida, ¿eh? O sea que estoy muy... muy done. ¡Ay! ¡Ay! La rata caca. Verás, las emociones son una debilidad. Los justicieros no nos las podemos permitir. Mira, aunque me haya asustado, puedo luchar contra el crimen. Rofi, mariquita. Me buscabais. Killer Croc. Y hemos llegado a un punto de control. Simplemente por el hecho de guardar de nuevo. Que nunca está de más. Vamos a ir a por él. Lo que me he dado cuenta es que ya no tenemos los trajes que tiramos antes, ¿eh? ¡Pelea! ¿Quieres business? ¿Killer Croc? ¿Quieres business? Bat Pardillo y el chico Pelma otra vez. No me atraparéis. Cuidado, cuidado. A ver, voy a leer esto. No lo tomes a mal, pero Killer Croc es demasiado fuerte para que pares con él a mano a mano. Mira alrededor para ver si puedes construir algo para vencerlo, ¿sí? Vamos a...
Que viene de aquí un esbirro de Killer Croc. Ahí hay algo. ¿Esto qué hace? A ver. Coño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso lo ha valido, eh! ¡Eso lo ha valido, eh! A ver. No sé muy bien qué hace esto, aún. Pero bueno, vamos a investigar. Hay que matarlos. Son los esbirros de Killer Croc. ¡Uy! ¡Robin, perdón! ¡Robin! ¡Robin, perdóname! Oh. ¿Me podemos dar? No. Es que el tío no más que tiene una vida, pero no veas tú, macho. Ahora vamos a tener que hacer esto aquí, también. ¿Qué pasa? Si yo sé que está aquí. Claro, si yo no sé. Pero es que creo que se nos va a tirar ahora un algo. ¿Ve? Ah, vale, cuando venga aquí tenemos que abrirle esto para que se caiga, ¿no? Pero, ¿por qué le pego a Robin siempre? Es que siempre le pego a Robin. Vamos a ver, tú, muérete. Estos corazones los voy a pillar porque si no... Toma, toma. A ver. Si el Croc viene hacia mí. Pero es que no va a venir. A ver, voy a coger a Robin Hood. Y voy a ponerlo aquí en este lado. No pasa nada. ¡Wow, wow, 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 wow! Monster Kid. Ah, ahora puedo conseguir aquí algo. Vale. Y eso es para meter 25 piezas. Pero 25 piezas con Robin. Tengo que pillarlas. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡He muerto de nuevo! Vale. Tengo que pillar las 25 piezas con Robin. Pero Robin no tiene su traje super galáctico. ¿Cómo lo vamos a pillar? A ver, Robin, ¿no puedes...? ¿Puedes cambiarte de traje o qué? ¡Oh! Se ha cambiado ahí en modo super poderoso. Cuidado, cuidado, Robin. Cuidado que nos revientan. A ver. Pilla de aquí, pilla de aquí. Ahí, ahí, coge. Esquiva, coge y esquiva, coge y esquiva. ¡Oh! Necesito tres piezas más. Solo tres. A ver. Atríncate por ahí. 27, vale, me valen ya. Vamos a meterla aquí. Perfecto, Batman. Es tu momento. Vale, como sea vulnerable, le golpeamos con la máquina esa. A ver, ¿cuándo será vulnerable? Me cago en la leche. Es vulnerable ahora, ¿no? Estoy dando la X. Perfecto. Siempre es vulnerable en realidad, pero bueno. A Robin le van a dar una pata en la boca. ¡Oh, madre mía! ¡Qué nivelazo! Pero el Bad Boomerang se la ha llevado. Solo pagas tú, Robin. Algo apesta aquí abajo.
Creo que se refería a las alcantarillas, ¿eh? Persecución de las alcantarillas, nivel completado, juego libre desbloqueado. Ah, guay, ya hemos completado un capítulo entero. Ok. Adam West en peligro, se ha quedado en peligro, ¿eh? No lo hemos salvado, la verdad. Ni 0 de 10, madre mía, qué malos somos. Bueno, tenemos a Batman y tenemos a Robin. Ninguna pieza de esa. Pues nada, creo que lo que voy a hacer es juntar los dos episodios anteriores y os lo pondré en un vídeo. Parece un poco raro, pero os lo pondré todo en un vídeo. Y ahora continuamos con la historia y eso ya será en el siguiente episodio.